Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Políticas Públicas 2030, un programa hoy cargado de información y de invitados. Así que, sin más trámite, Miguel Cecchi, ya me estás escuchando, ¿verdad? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, te dejo el aire, Miguel, sé que hay muchos invitados, así que buen programa. Buenas tardes, Horacio, gracias. Buenas tardes, Jorge Neira. Y aprovecho para expresar el orgullo y la suerte de tener presente unos minutos en el programa de hoy a nuestra querida María Rosa López, licenciada en enfermería. El adjetivo calificativo en cuanto al afecto no solamente es por, como decimos los abogados, comprenden las generales de la ley en cuanto a la admiración y respeto, sino que en ella intentamos resumir la actividad de una enfermería de calidad. Desde hace muchos años María Rosa es licenciada en enfermería y docente universitaria, entre otras cosas, y siempre estuvo en el frente de batalla. En vos, María Rosa, resumimos así, de alguna manera, la conducta valiente, comprometida del frente de batalla, especialmente durante la última pandemia. Sabemos de tu agenda apretada y tenemos el compromiso para los próximos programas de hacer uno especialmente para enfermería. Contanos un poquito en qué estamos este año, porque sabemos que debemos ser proactivos y en eso estamos. ¿Cómo estás, María Rosa? Hola Miguel, hola Jorge. Hola, la verdad, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. No quería dejar de estar con ustedes porque si hay algo que valoro en todos y cada uno de ustedes es el lugar que le han dado a la enfermería. Si bien yo represento y comparto espacios con destacados de otras disciplinas, para mí es un honor y no quería dejar, a pesar de que, bueno, tengo otro compromiso en breve. La verdad que, como vos decís, Miguel, creo que la visibilidad del rol del profesional de enfermería en esta pandemia fue muy claro. Hoy estamos celebrando el 12 de mayo, el Día Internacional de la Enfermería, en honor a Florence Nightingale, que nosotros decimos, ¿no? Ha sido la generadora de la enfermería moderna, y estamos hablando de que el 2020 se declaró el año de la enfermera y la partera en honor a Florence Nightingale, de los 200 años de su nacimiento. Pero en esta pandemia, nosotros siempre, ¿no?, los docentes, seguimos utilizando un montón de conceptos, porque ha sido una gran maestra para todos los que ejercemos esta profesión, ¿no? Pero ella ya, allá lejos y hace tiempo, hablaba de que el primer requisito en una institución es no dañar a los enfermos. Y nosotros hoy hablamos de seguridad de paciente, ¿no? Y ella decía, bueno, la importancia de la ventilación, la importancia del lavado de manos, y estamos hablando de hace muchos, muchos años. Por eso nosotros decimos que Florence Nightingale ha sido la enfermería moderna, ¿no? Es la que nos ha dejado un legado. Ella decía, ¿no? Viví tu vida mientras las tengas, porque es un regalo precioso que tenemos. Y decía, ¿no? No hay nada pequeño en lo que uno hace, porque las cosas más grandes se van creciendo y nosotros desde la disciplina podemos aportar mucho. Entonces, me parece que la pandemia nos dejó la visión del rol que tenemos los profesionales de enfermería en cada una de las instituciones. La atención primaria de la salud, que estaba quizás un poquito más oculta, con esto del vacunatorio se visibilizó. Pero bueno, este es nuestro rol, esta es nuestra función, cuidar a nuestros pacientes, primero en la atención primaria para que no enfermen, principalmente en educación, aquellos que están internados y o terciarios si están en rehabilitación. Pero bueno, la pandemia no terminó, como decimos, la pandemia continúa,
motivo por el cual sigo diciendo que es muy importante que las instituciones de salud tengan el recurso justo y necesario para poder brindar los cuidados que necesitan nuestros pacientes y su familia. Hoy hablamos de paciente y familia. Esta es una profesión que, si bien es antigua, es muy joven, porque continuamente estamos en continua formación. Va a ser eterna, porque siempre decimos que mientras exista la humanidad, va a existir la necesidad de asistencia, de compasión, de comprensión, de escucha activa. Así que mientras exista el ser humano, esta es una de las profesiones que vamos a poder desarrollar, pero se requiere mucha vocación, mucho amor, ¿no? Este sentimiento humanitario. Por eso hoy hablamos de los cuidados humanizados, ¿no? Y este de brindar un cuidado digno y humano, ¿no? Esto es muy, muy importante, o al menos desde la gestión. Yo tengo más de 36 años de ser orgullosamente enfermera, pero bueno, tenemos que trabajar con esto, ¿no? También con el altruismo, ¿no? Esto de manera desinteresada. Bueno, son algunas de las cualidades. Yo acabo de terminar recién de hacer un vivo explicando la carrera. Yo soy la directora de Fundación Barceló. Es la primera carrera acreditada en modalidad a distancia, por supuesto, la parte teórica, porque la parte que es práctica es presencial. Pero bueno, acabo de terminar de explicarles qué es esto de estudiar enfermería, ¿no? ¿Qué es esta responsabilidad que asumimos cuando nosotros decidimos ejercer y cuidar al otro? Así que creo que, si bien la pandemia, y voy a confesar un deseo personal mío, ¿no? Yo pensé que las cosas iban a cambiar en las instituciones, que se iban a mejorar la calidad de vida laboral, y bueno, lamentablemente no puedo compartir grandes logros porque no he visto grandes cambios, pero bueno, esperemos que exista otra oportunidad de poder ver, porque nosotros decimos que estamos ante un cambio de paradigma, pero bueno, para que haya cambio de paradigma tiene que haber un montón de políticas. Por eso me parece muy importante el programa de ustedes, que yo los escucho y que son fantásticos, pero bueno, tiene que haber políticas definidas. Nosotros, si bien tenemos una ley, pero bueno, nuestra ley hay que actualizarla. Pero tiene que haber un montón de condiciones para que se pueda brindar un cuidado seguro y oportuno. Porque siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando el paciente necesita ese cuidado es ahora, y enfermería está 365 por 24 horas. Así que, bueno, este era mi mensaje, agradecerles el espacio. Por supuesto que estoy comprometida con ustedes a darle un programa y organizar una jornada para poder debatir todo esto. Hoy en día, por ejemplo, siempre digo, las enfermeras en control de infecciones estaban mucho más ocultas. Bueno, hoy en día son mucho más visibles. Bueno, yo me comprometo a dar un programa con ustedes y compartir varias miradas y pensamientos desde la disciplina. Yo, muchos años dedicada a la gestión, orgullosamente en Clínica del Sol, en Sanatorio Finoquieto, he sido muy feliz dirigiendo enfermeros. Bueno, hoy me toca dirigir y compartir mi experiencia con estudiantes. Y por supuesto, muy feliz. Te voy a pedir un minutito más para alguna pregunta o acotación del doctor Jorge Alberto Neira, por favor. Para mí es un honor que esté Neira, primero porque lo quiero, independientemente que es médico, independientemente yo lo quiero a Neira. Así que para mí es un honor, Jorge, que esté. Bueno, vos sabés, saber lo mucho que te quiero. Sabes, María Rosa, que yo he compartido, y además he compartido la admiración que yo también tengo por enfermería, ¿no? Yo tengo 47 años de médico y creo que aprendí muchísimo de los enfermeros, los enfermeros, porque en realidad a mí me parece que son los que saben cuidar a la gente, saben cuidar a la gente y a la familia. Fíjate vos que, si bien no está visibilizada la enfermería, yo creo que los familiares tienen más vínculo con los enfermeros. Cuando digo los enfermeros, hablo del colectivo, ¿no? Es decir, de enfermería.
que con los médicos, porque como dicen, algún trabajo americano decía que los médicos somos de Venus, de Marte y las enfermeras son de Venus. Y esto no tiene nada que ver con el género, sino que tiene que ver con que el médico está acostumbrado a diagnosticar y tratar y la enfermera está acostumbrada a cuidar. A mí me parece que ese cuidado amoroso que tiene enfermería es sustancial en el equipo de salud. Eso es lo que nuclea, digamos, la efectividad que tiene el equipo de salud. Así que yo creo que la enfermería tiene un rol, no solamente en esta pandemia, los que tenemos muchos años en la trinchera, yo ya no tengo más porque me jubilé el año pasado, pero igual tengo 47 años de trinchera, sabemos cuál es el rol de la enfermería. Durante mucho tiempo costó hacerles entender a la gente que la enfermera no era un subordinado del médico, sino que era un profesional como el médico. Bueno, finalmente creo que eso se está logrando que la gente interprete que la enfermería no es un auxiliar, sino que es un elemento del equipo de salud tan importante como el médico, el kinesiólogo o el nutricionista, por así decirlo, ¿no? Y a mí me parece que esto es bueno. Yo creo que igual, digamos, me parece que un tema fundamental, como vos decís, es que no está reconocido en la importancia que tiene el equipo de salud. Y en ese sentido, se ve a través de los salarios, se ve en lo que vos decías que yo comparto plenamente, que es el ámbito de trabajo, ¿no? La calidad del ámbito de trabajo. Y la calidad del ámbito de trabajo se mide también por cómo le va a la gente que trabaja en ese lugar, ¿no? Que sea un ámbito adecuado, que cuando uno se levanta a la mañana tenga ganas de trabajar porque le produce satisfacción profesional. Y esto es lo que yo creo que tenemos que insistir de alguna manera. Yo creo que tenemos que trabajar en este punto porque me parece que hay que interpretarlo como una cosa de equipo de salud, ¿no? No solamente como una cosa sectorial, porque eso lo único que logra es generar diferencias entre las personas, sino como una reivindicación, un nuevo cambio de paradigma, como decías, del equipo de salud. ¿Qué significa un equipo de salud? Porque el equipo de salud está formado, digamos, por la enfermería, por los kinesiólogos, por los médicos, por todo el equipo que trabaja en el lugar donde está trabajando, ya sea tanto en la atención primaria como en la internación, como en el tercer nivel, como vos comentabas. Y a mí me parece que esto es una cosa. Mira, yo soy presidente del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia. Y yo hace rato que vengo insistiendo que nosotros tenemos que cambiar el perfil para ser Consejo de Certificación de Profesionales de la Medicina. Y dentro de los profesionales de medicina está la enfermería. Porque a mí me parece que nosotros tenemos que jerarquizar, tenemos que ver a la enfermería como un par. Yo esto lo hablaba con Elena Perich la vez pasada. Me parece que todavía no terminan de entender bien cuáles son los límites, pero el límite, acá no hay límites, acá justamente es un trabajo conjunto, demostrar que la enfermería tiene tanta importancia como el médico en lo que significa un sistema de salud. Sí, tal cual como vos decís, ya hoy en día no se habla de las profesiones, se habla de los equipos de salud. Y en este cambio de paradigma entre el antiguo y el nuevo paradigma, siempre decimos, el mundo camina hacia un nuevo mundo que va a cambiar a la sociedad, ¿no? Y siempre digo que las empresas, las instituciones y todos tenemos que aportar ese cambio, porque antes estaba muy centrado en los productos, bueno, hoy en día está centrado en las personas. Yo siempre tenía desde la gestión algo que decía, cuidando al que cuida, ¿no? Yo siempre decía, si yo cuido a los profesionales, ellos van a cuidar muy bien a nuestros pacientes. Claro. Pero tenemos que ver esto, ¿no? Ver un poquito esto de la calidad de vida. Yo les recuerdo que nosotros, Cristi, lamentablemente, no somos reconocidos en el ámbito de profesionales en la salud, estamos como área administrativa. Bueno, la verdad que esto es un tema pendiente que tiene la sociedad y la política a nivel nacional de que nosotros somos profesionales de la salud, Sí, brindamos cuidado y ese es nuestro rol. Pero o sea bueno. que yo creo que no solamente tiene esta duda que vos decís, la tiene la sociedad, sino también lo tiene la medicina. La medicina sigue teniendo todavía este viejo concepto de que la enfermera no es lo mismo que el médico. Y a mí me parece que es un error, digamos. En Estados Unidos, cuando un paciente se va de alta, no le preguntan al médico, le preguntan a la enfermera, que es su enfermera de cabecera, o su enfermero de cabecera. La enfermera tiene una relación con el paciente y la familia, una relación
digamos, de posicionamiento mucho más importante que la que nosotros le hemos sabido generar aquí en este país. Yo creo que la enfermera es quien debería marcar. Muchas veces a mí las enfermeras, cuando hacemos el recorrido, me dicen: "Che, ¿no te parece que voy a hacer tal cosa?". Y era cierto. ¿Por qué? Porque están al lado del enfermo, están todo el tiempo al lado del enfermo, saben cada cosa que le pasa al enfermo. Y esto me parece que hay que jerarquizarlo porque es una necesidad trabajar en esa forma. Sí, yo creo Además, que esto de la hegemonía médica está cambiando lentamente, pero está cambiando. Por eso valoro muchísimo toda tu trayectoria, porque conozco que, si bien yo con vos nunca he trabajado, pero sí tengo colegas que siempre hablamos, siempre estuviste al lado de los profesionales, escuchando la opinión, porque la realidad que nosotros... Siempre le digo yo al área médica, tenemos roles diferentes, pero tenemos que ser complementarios. O sea, los enfermeros cuidamos, los médicos diagnostican, hacen tratamiento, pero nosotros cuidamos. Y nosotros exactamente. tenemos determinadas habilidades, ya sea habilidades blandas, esto de la integridad, de ver al paciente y la familia, ver el rasgo de personalidad que tiene el paciente, cómo asume o no su propia enfermedad. Y también algunas habilidades que son más duras, porque está muy relacionado a lo técnico, a la habilidad de colocar un suero, a la habilidad de colocar una sonda. O sea, tenemos dos habilidades que tenemos que desarrollarla durante todo nuestro ejercicio de estudiante, que son estas habilidades para poder brindar un mejor cuidado, ¿no? Pero hoy en día hablamos seguridad de paciente. No podemos hacer seguridad de paciente en ninguna institución si no trabajamos en equipo, ¿no? Y esto del equipo Vos estamos hablabas de hablando. Florence Nightingale, vos hablabas de Florence Nightingale. Yo tengo la imagen de Florence Nightingale de un cuadro donde está en el hospital, bueno, no en hospitales de sangre, porque en realidad eso fue la guerra de Crimea, ¿no? Sí. Entre los ingleses y los rusos. Y la imagen que me quedó siempre es con el farolito, era la famosa la dama del farol, creo que le decían, Sí. porque iba con el farolito a ver los pacientes a la noche. Y esto me parece que es, bueno, es una forma de monitoreo, ¿no? Es el comienzo del monitoreo, aunque es ir a ver a los pacientes con el farol. Y a mí me parece que eso fue lo que marcó fue lo que vos decís, lo que marcó fue la importancia del cuidado. Ella se Sí. horrorizaba de ver lo que pasaba con la suciedad de los hospitales de guerra. Sí, y siempre reconozco de que Florence Nightingale, si bien ella nació en Italia y después, bueno, estuvo en Estados Unidos, qué sé yo, era de una familia de muy buen poder adquisitivo, Sí, ¿no? sí, sí. Y ella, su objetivo era este, ¿no? Brindar servicio de cuidado. Y por eso se le llama, así como vos decís, la dama de la lámpara. Pero yo les puedo garantizar que yo, como docente, sigo utilizando un montón de frases para con mis alumnos, porque nos han marcado sus enseñanzas, ¿no? Y la verdad que para mí es un honor brindar homenaje a Flores en el día de la fecha. Sí, tal cual, compartido, compartido totalmente. Vos sabés que una de las cosas que. María Rosa, perdón. No, digo que una de las cosas que yo creo que tenemos que empezar a Adelante, trabajar. Jorge. No, te decía que una de las cosas que tenemos que empezar a trabajar es en el tema. Hay una cierta vertiente, cierto grupo de salud, de solicitar la revalidación periódica de todas las profesiones de la medicina. Y a mí me parece que en ese sentido, bueno, nosotros tenemos alguna experiencia con la regulación periódica entre los profesionales médicos, pero me parece que tenemos que avanzar también en otras, no solamente por el hecho de la exigencia, sino por el hecho de asegurarle a todos los que forman parte de ese grupo el acceso a los créditos para la formación profesional. Y me parece que sería muy bueno, además de que, bueno, hay toda una propuesta también de trabajar con un salario que esté vinculado, digamos, o que respete la formación profesional, ¿no? Con lo cual, digamos, podríamos acercarnos al salario que debería ser y no el que es. Así que, bueno, me parece que tenemos un largo trabajo por delante y creo que es una buena oportunidad, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo, muchísimo la invitación. Lamento no poderme quedar todo el programa, pero porque tengo en 5 minutos otra entrevista. Hoy es un día para nosotros muy movilizante, porque estamos desde todo el día con alguna u otra jornada y terminamos como a las 9 de la noche. Este motivo por el cual la jornada de Fundación Barceló yo decidí hacerla mañana, porque hoy era demasiada la agenda. Así que nada, yo les agradezco muchísimo, Miguel. Para mí es un placer verte. Gracias como presidente
del Foro de Desarrollo de la Ciencia por seguir creyendo y dándole un lugar a esta enfermería en Argentina, y prometo organizar un próximo encuentro visibilizando un poco más las disciplinas para que aquellos que nos escuchan y socialmente no conocen quizás qué hacemos o qué no hacemos, poder contarles. Bueno, muchas nuestro felicidades, homenaje, María Rosa, también. Feliz día. Nuestro homenaje para ustedes en su día. Feliz día. Y después por privado organizamos con el doctor Neira una jornada como ustedes merecen. Muchísimas, muchas muchísimas felicidades. Gracias. Muchas chao, chao. Felicidades. Chao, chao. Gracias. Doctor Neira. Está duplicado, Miguel. ¿Eh? Está duplicado. No, no, pero siempre ¿estoy no, qué? No, 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 me confundí. La pantalla de... No, yo te tengo en doble pantalla. Pero... Jorge, ¿qué estás viendo? ¿Cuáles son tus últimas? Porque sé que siempre estás muy atento al desarrollo de la pandemia COVID. ¿Cuál es tu último, digamos, reporte? Parece que lo que hay, digamos, es un aumento de la cantidad de casos bastante significativo, digamos, ya están duplicando los casos, todas son las cepas, la BA2 de Omicron. Se supone que entre la inmunidad, digamos, de rebaño, más la inmunidad generada por las vacunas, más eso volvería a generar una nueva ola, digamos, de casos leves, pero es bastante llamativo porque los casos se incrementaron marcadamente, ¿no? Además parece que hay otros cuadros virales, hay gripe también que está circulando, así que yo creo que lo que hay que hacer es promover la vacunación. La vacunación significa que solamente creo que el 40% de las personas recibieron 3 dosis, o sea que ya se sabe que los que tienen más de 50 se pueden vacunar en todos lados, digamos, tanto en la ciudad como en la provincia, y la idea es que se traten de vacunar la mayor cantidad de gente posible, porque eso aseguraría menos riesgo. ¿Cuánto estimás que no sé si la palabra es dura o cuál es la vigencia de la vacunación, tanto de la segunda como de la tercera? O sea, porque esto ya dicen que marchamos hacia la cronificación del COVID para vacunarnos todos los años. ¿Cómo sería la periodicidad de la vacuna? Sí, no, pero es que además esto va a depender también de la producción de nuevas vacunas, digamos. Ya las vacunas que salieron ya están superadas, digamos. Me parece que estas plataformas en estas vacunas hay que empezar a pensar en nuevas vacunas que tengan más efectividad. Así que tan es así que esta cosa de vacunarse 4 veces en 2 años, bueno, es una cosa relativamente rara. Si ustedes lo comparan con la vacuna de la gripe, que es una vez por año, esto parece como una cantidad mayor. Y es porque todavía, no se olviden que las vacunas se hicieron en tiempo récord, que se hizo lo mejor que se pudo, pero no lo bueno, digamos. Así que hay que seguir investigando y hacer una vacuna que sea mucho más efectiva contra la invasión viral, ¿no? Bueno, vamos al está, corte, no sé, Jorge. Si nos podés seguir acompañando, por favor. ¿Cómo no? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Vento te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Thank you.
Hola. Bueno, continuamos con la segunda parte de Política Pública 2030. Jorge, ¿vos te acordás de esa frase que decían nuestros padres y abuelos? Estamos para bienes. Sí, cómo no. ¿No? De para bienes. ¿Estamos? De para bienes. No escuché. Que estamos de para bienes, decían. No escuché, perdón. Que decían, estamos de para bienes. Digo esto porque tener a tener a María Rosa López junto contigo y ahora parado, no sé cuándo si está entrando, está en ese proceso. Resaltamos la vez pasada, siempre me enojó. Ahí está. Ya estamos todos. Sí, estamos, Miguel. Buenas tardes, doctor Torres, doctor Daniel Alvarado. Hola, Miguel, hola, Jorge. ¿Cómo andan ahí? A Rubén no lo saludo porque todavía me parece que no se conectó, o está en eso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas dificultades hoy para trasladarse por esta ciudad y alrededores. Sí, tal cual. Daniel, decía que estábamos de parabienes para, si hablamos de equipo de salud, y resaltamos siempre el rol del farmacéutico. ¿Cómo estás viendo vos luego de la, bueno, no luego, durante la pandemia? ¿Ha cambiado algo a posteriori? ¿La gente comprende mejor? ¿El directivo lo ve de otra manera? ¿El laboratorio? ¿Qué rol percibís que hoy tiene el farmacéutico, tanto institucional como de la comunidad? Mira, en lo personal, no voy a hablar como a cargo de Farmacéuticos Sin Fronteras en este momento como presidente, sino como farmacéutico, ahora estoy justamente en la farmacia, digamos, es como que nos volvió a poner la posibilidad en la pandemia, debido a que los farmacéuticos tuvimos que estar las 24 horas del día durante toda la pandemia, nos volvió a poner de cara a la sociedad para cumplir el rol de sanitario que... no digo en todos los casos, pero en alguno de ellos se había perdido. Así que fue un desafío y es un desafío como profesión seguir estando al lado del paciente. Fueron situaciones muy, muy comprometidas en lo personal y como Farmacéuticos Sin Fronteras también, debido a que, bueno, nos encontramos que aquellos pacientes fundamentalmente crónicos que estamos atendiendo en todos los parajes, no solamente no había imposibilidad de conseguir la medicación, sino también de hacérsela llegar porque no había transporte. Pero bueno, de todas maneras no dejamos de incumplir y siempre encontramos la vuelta para que esa medicación, fundamentalmente para el paciente diabético, hipertenso, con EPOC, pudiera seguir accediendo en forma regular a la medicación, ¿no? ¿Cómo el paciente sabe que puede recurrir como una primera orientación al farmacéutico y el farmacéutico responsablemente y profesionalmente lo orienta? Obviamente no, no,
no prescribe, pero sabe reportar cuando hay algo que el paciente no está viendo o abandonó un tratamiento. Yo creo que ese valor es, me parece que poco respetado y poco visibilizado. Yo sé de tu labor en Farmacéuticos Sin Fronteras, pero también tendríamos que visibilizar esa importancia del farmacéutico que recibe al paciente que está en la otra cuadra, ¿no? No, totalmente, totalmente. Bueno, ahí lo veo a Rubén también. Hola, Rubén. Pero comparto, Miguel, lo que vos decís. Y ese rol hoy se enmascara o está contenido dentro de lo que se conoce y en el primer mundo se está realizando, que son los servicios farmacéuticos. Dentro de eso, el trabajo en equipo, el trabajo con médicos, con enfermeros, con asistente social, digamos, es muy importante que cada uno tenga claro y actuemos, como decía María Rosa en el bloque anterior, en forma en equipo y en forma complementaria, ¿no? Bueno, después de que Rubén Torres, seguramente el doctor Rubén Torres ha podido superar todos los piquetes, siempre nos acompaña con gran esfuerzo. Hola, Rubén, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Me parece que está frisado, Miguel. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas tardes, perdón por las dificultades técnicas y la impericia personal. Son una combinación complicada. ¿Por qué no aprovechamos, si les parece bien, que tenemos unos minutos, Rubén, y después en otro programa lo continuamos conforme la voluntad de ustedes, en este diálogo, ya que está Jorge Neri Alvarado? ¿Cómo estás viendo vos, Rubén, el tema del costo del medicamento, el financiamiento? O sea, ¿se advierte alguna política pública, como tratamos de hablar en este programa? ¿Hay algo de programa al respecto, o el alto costo o alto precio, que seguramente Alvarado se va a referir a eso, sigue todavía sin estar en la agenda? Para intentar ser breve, como implica el mismo medicamento, creo que Daniel no lo podía escuchar, pero por los que sé que él opina al respecto, representa hoy un problema grave, en especial impulsado por los medicamentos llamados de alto costo, que yo llamaría más de alto precio que de alto costo, ¿verdad? Y por otro lado, referido a la pregunta de si existen políticas, una fuerte, por lo menos que yo conozca, no se ha incentivado la actividad de compras conjuntas, por ejemplo, que me parece otra de las políticas que podrían ser interesantes. Así que globalmente no veo que haya una direccionalidad del Ministerio respecto de la política de medicamentos en general. Una pregunta, Rubén. ¿Puedes explicarnos Rubén y Daniel, una pregunta. Adelante. La vez pasada fue una noticia que apareció en todos lados que el precio de los medicamentos el mes pasado había aumentado 2 veces. No hay forma de regular ese aumento, no hay forma de ponerle un tope a los aumentos, digamos, porque esto de que el aumento dependa de quien lo vende es un problema serio, digamos, y digamos, a la gente le genera dificultades de acceso, digamos. No sé qué opinan ustedes, y cómo se puede regular, digamos. Sí, a ver, posibilidades de regularlo existen y todos las conocemos. Sabemos que existen mecanismos que se pueden utilizar para lograr disminuir o estabilizar el precio de los medicamentos, ¿cierto? Yo creo que esto coincide un poco con la respuesta a la pregunta anterior, porque
Es decir, me parece que no existe una voluntad definida por parte del Ministerio de Salud de la Nación de actuar globalmente en una política de medicamentos. Y bueno, esto comprende también la falta de regulación de precios y demás. Pero no sé, Daniel puede opinar con más propiedad que yo. Sí, sí, comparto. Digamos, yo también dividiría dos cosas que tiene que ver con los medicamentos de alto precio, los medicamentos especiales que por su valor entran dentro de lo que podríamos llamar enfermedades catastróficas en su gasto, y hoy genera un problema de financiación tanto para las obras sociales provinciales, nacionales, el PAMI y el mismo Estado, y eso, digamos, hoy está puesto no en la Argentina, sino en todo el mundo, en una situación de riesgo en la atención de la salud. Y la Argentina en eso intenta hacer algunas cuestiones a nivel nacional, donde el Ministerio trata de, a través de la comisión que se ha formado, pero bueno, falta a mi entender una gobernanza, una rectoría donde los principales financiadores se sientan a la mesa. Hoy cuando se sientan no lo hacen, por ejemplo, para dar un ejemplo de hoy en día, se sientan todos menos el PAMI, que el PAMI es el principal comprador de medicamentos en Argentina, porque una de las variantes sería justamente en una negociación conjunta donde se pueda tener algún peso más importante con la industria farmacéutica. Y lo que vos decías, Jorge, con respecto a los aumentos, es cierto, sucede, va de la mano de la inflación, y tenemos que tener presente que allá por la década del 90, 92, 93, el mercado de los medicamentos se desreguló, antes lo fijaba el Estado, el precio era fijo y uniforme en todo el país, y a partir de ahí quien fija los precios es el laboratorio productor. Por supuesto que en ese momento, no en la década del 90, sino en el 2000 en adelante, hubo una serie de instrumentos que tienen que ver con la competencia, con la sana competencia, como precio de referencia, prescripción por DCI, o sea, por genérico, listas positivas, listas negativas. Rubén se debe acordar porque en esa época a él le tocó estar al frente de la superintendencia, donde hubiese formularios terapéuticos de principio activo y no de marcas. Es decir, una serie de acciones que hacen mucho más transparente el mercado y que hoy siguen estando vigentes como ley o como resoluciones. Y sin embargo, en eso se hace poco y nada. O sea, estamos con un debe en ese aspecto importante, y me parece que este es todo un camino que en la gestión de suministro del medicamento o en políticas de medicamento, como parte de una gestión, se deberían instrumentar, y bueno, hoy no se está haciendo, ¿no? Esta semana, sí, además, yo agregaría eso, Daniel, y creo que vos coincidís probablemente, que como vos decís muy bien, hoy los medicamentos de alto costo, en especial los biológicos y los medicamentos que están a la que la medicina generan una dificultad, no solo Argentina. Yo me sé una que piense un poco en el más allá, en lo que se viene, ¿no es cierto? Esta es una realidad que vamos a tener que afrontar sin lugar a ninguna duda, porque el futuro un poco de la tecnología, y creo que hay que tomar globalmente una serie de decisiones que no pueden pasar exclusivamente por tratar de interferir la incorporación de las verdaderas innovaciones.
sino con el conjunto de la industria respecto a hacer accesibles los medicamentos como un bien público al conjunto de la población. Sí, claro, a mí me parece que digamos, en un país que tiene una política, o que presuntamente tiene una política antiinflacionaria, este tema del aumento de los medicamentos es algo complejo, porque lo que hace, digamos, en una situación de inflación es que disminuye el acceso de los usuarios, porque o no tienen plata para pagarlo o la cobertura le cubre menos proporción, y entonces es un problema serio, y si esto sigue incrementándose, la posibilidad que la gente acceda al medicamento va a ser muy compleja. Me parece que alguien debería tener que regular el sistema como para que, lógicamente, digamos, tampoco nadie dice que no aumente, pero por lo menos lógicamente. Y si los que tienen que sentarse en la mesa de negociación no se negocian, bueno, hay formas de hacerlo participar, digamos, ¿no? Me parece que esto de si tienen ganas que vengan y si no, no va. No sé ustedes qué opinan, pero me parece que uno... La sensación es que se necesita una política proactiva, digamos, ¿no? No algo de dejar que el mercado fluya. Ninguna duda, Jorge, yo coincido absolutamente y creo que hay herramientas hoy como para por lo menos discutir o colocar sobre la mesa negociaciones, ¿no es cierto? Como son los contratos de riesgo compartido, como son, digamos, los mecanismos de pagos basados exclusivamente en el valor del medicamento y demás. Y creo que nosotros estamos un poco atrasados, digamos, en el afrontamiento de este tipo de situación. Comparto lo que dice Jorge, lo que dice Rubén. Para también dar la opinión en cuanto a que comparto lo que decía Rubén y lo que expresaba Jorge. Lo que sucede es que, si recordamos allá por los primeros años del 2000, la situación de inaccesibilidad y el medicamento, esto es mucho más grave, en cuanto a la gente que no hace los tratamientos, que no puede llegar a tener una salud como se espera, la pobreza era muy alta, y ahora estamos también con una pobreza muy alta, bueno, y eso tiene que cambiar, y muchas veces depende de cuestiones que no tienen que ver con la atención médica, digamos, sino tiene que ver con otros espacios del gobierno. Ahora, comparto con Rubén que independientemente de esto, la Argentina está un poco atrasada en implementar cuestiones que se deberían implementar independientemente de esta pobreza. Por eso yo mencioné la prescripción por DSI, la sustitución por parte del farmacéutico, los formularios terapéuticos no de marca, las listas positivas, las listas negativas, es decir, instrumentos, los precios de referencia, que harían a que uno por lo menos pueda ir paliando los problemas de hoy, ¿no? Pero lo que llama la atención, exacto, Daniel, a eso le sumaría también empezar a pensar en la posibilidad de la creación de un fondo que asuma el costo de total o parcial de estos medicamentos de alto precio. No, yo lo que iba a decir, Rubén, y Daniel, era que justamente en las situaciones de crisis es donde hay que afinar la puntería, es decir, bueno, si estamos atrasados, ¿por qué no trabajamos en este atraso? ¿Por qué no hacemos una concertación como para que esto se pueda resolver? No se puede vivir con 40% de pobres, más un aumento de dos veces por mes del medicamento, más el aumento de la inflación, más el aumento de, porque por más paritaria que haya, y esto yo le vengo discutiendo todo lo que hacen los gremialistas que tienen que ver con los sueldos, por más paritaria que haya, ustedes lo que hacen es postergar la pobreza, digamos, porque la pobreza sigue siendo la misma. Porque la paritaria lo único que alcanza es que la gente llegue a lo mismo que no llegaba antes. Y a mí me parece que es en estos momentos de crisis donde hay que ser innovadores, digamos, donde hay que tener propuestas, donde hay que tener estas situaciones de concertación. No sé ustedes cómo lo ven, no sé por qué tanta dificultad, digamos, en aprovechar la crisis para esto, ¿no?
Totalmente. Además hay otro componente que Daniel nos mencionó, pero que comparte seguramente, porque conozco su pensamiento, es decir, que es la actividad profesional de los farmacéuticos en mejorar las condiciones de prescripción, porque como todos sabemos, muchas veces la prescripción no se adapta exactamente a las necesidades vitales del paciente y excede un poco el marco de lo habitual. Y así se puede, hay un campo, me parece interesante, para lograr un ahorro en ese nivel prescriptivo, y ahí el papel de los farmacéuticos es fundamental como profesionales para aconsejar y mejorar las condiciones de la prescripción y de uso racional del medicamento. Rubén, yo quería preguntarte, luego de este diagnóstico tan acertado que están haciendo los tres, si en dos palabras nos podés explicar, sobre todo a los que nos escuchan o van a recibir este programa por las redes sociales, ¿qué es esto de la compra conjunta? Porque varias veces te he escuchado y me gustaría irnos con a lo mejor un mensaje motivador, una medida concreta. Mira, compra conjunta es el mecanismo más sencillo de los que yo he mencionado. Yo he mencionado otros, como son los contratos de riesgo compartido y demás. Pero yendo a tu pregunta, compra conjunta. El gobierno anterior se realizaron compras conjuntas, por ejemplo, de medicamentos para la hemofilia, y se logró una reducción de precios muy importante. Compra conjunta significa alinear las necesidades de compra de varias instituciones públicas y o privadas en una negociación conjunta con la industria, la cual resulta win-win, es decir, ganancia para ambas partes. La industria porque puede recibir una compra masiva que le permite diagramar y generar un planeamiento de su producción, y a quienes son los financiadores disminuir el precio global. Tal vez el ejemplo más importante de esto sea a nivel internacional, lo que se llama el fondo rotatorio, que es el fondo que compra las vacunas para el conjunto de los países de América Latina, hace una compra conjunta del valor del orden del 14% en este caso, respecto de la compra individual, ¿verdad? Y si podríamos a lo mejor orientarnos a por qué esta medida u otras no se llevan adelante. Yo esto lo digo en forma personal y asumo lo que corresponda. ¿Qué intereses juegan para que esto la no solución sume más problemas de los que hoy el ciudadano a pie tiene? ¿Podemos hablar de intereses? Y como bien está señalando vos, ¿habría una ganancia para todas las partes? ¿Habría mayor acceso? ¿Cuál es el motivo que por el cual se ignora este tipo de medidas? ¿Cuál crees? A ver, yo creo que hay una sumatoria de razones. Primero, una falta de agilidad en el mecanismo burocrático para poder realizar este tipo de compras. A veces existen limitaciones jurídicas por parte de algunos organismos para realizar compras de este tipo. El otro aspecto tiene que ver con lo que muy rutinariamente todos llamamos fragmentación de nuestro sistema, en el cual distintas instituciones realizan sus compras y su financiamiento desde distintas fuentes, ¿verdad? ¿A qué me refiero? PAMI por un lado, obras sociales por otro, nacionales, obras provinciales por otro y demás. Y en tercer lugar, agregaría así tal vez, Miguel, lo que vos planteás, ¿no? La presencia por allí de intereses, personales o institucionales que dificultan o tratan de dificultar este tipo de arreglos, ¿no? Porque sin lugar a dudas el resultado que se ha obtenido, no solo en Argentina, sino en otros países, es muy bueno para este tipo de compras. Bueno, cerrando, a ver, Jorge, Daniel.
Yo creo que yo estoy en una reunión, digamos, en un workshop internacional con la agencia, con la Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido, y una de las cosas que estamos trabajando es el tema de cómo asegurarle a los países de bajos y medianos ingresos los medios para desarrollar sus sistemas de salud a través de, por ejemplo, la concertación de donantes, ¿no? Y de dónde viene la plata para mejorar los sistemas de salud. Digo, todas esas cosas que a mí me parece que son interesantes y que habría que empezar a plantear, yo veo que como es algo que parece errático, que no se tienen en cuenta, y nosotros seguimos teniendo siempre el mismo problema. ¿Cuánto del problema que tiene Argentina tiene que ver con lo estrictamente económico y cuánto lo tiene que ver, esto para Rubén y para Daniel, con respecto a la ineficiencia del sistema? Yo creo que un 80% tiene que ver con la segunda parte, básicamente. Y te diría más, porque tal vez tiene que ver con la falta de voluntad política en algunos casos para resolver algunas de estas situaciones. Porque yo entiendo que no haya voluntad política cuando el tema no interesa, porque en realidad es un tema que le pasa a otro, o porque es un tema que no impacta. Pero este es un tema que impacta a toda la gente, digamos. No es un tema menor, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas y el acceso al sistema de salud. Yo también comparto, me parece que el problema es más un problema en eficiencia que económico. Pero me da la sensación de que uno no puede entender cómo una cosa que tiene que ver con algo claro, que tiene que ver con la ineficiencia, no se pueda modificar porque no se sabe bien por qué, porque en realidad es porque no hay decisión política. Bueno, ¿y quién tiene que Bueno, decidir, digamos, el gobierno? ¿Y por qué el ahí gobierno no no, no, decide? ahí es donde posible. Ahí es donde posiblemente tengamos que tomar en cuenta lo que mencionaba Miguel, ¿no es cierto? Por allí la interposición de intereses personales o institucionales que por allí dificultan la toma de esta decisión política. Bueno, comparto la. Me parece que básicamente cuando uno tiene la estrategia es política. La buena gobernanza hace más transparente el mercado. Cuanto más dificultades hay en eso, más lugar a un montón de cosas. El 6% de lo que se gasta en el mundo en salud, que son alrededor, por encima de los 300 mil millones de dólares, está concentrado en la no transparencia. Entre eso está la corrupción, los intereses para no avanzar, y bueno, dentro de eso, y como decía Rubén, tengamos presente que en Argentina, por cada peso que se gasta en medicamentos, se gasta otro peso por problemas de iatrogenia, o sea, por problemas de mal uso del medicamento. Así que tenemos un campo para avanzar y mejorar, pero bueno, para mí en lo personal pasa por una decisión política, ¿no? De los gobernantes. Totalmente de acuerdo. Bueno, tenemos que ir despidiéndonos y muy agradecidos, Jorge Neira, Daniel Alvarado y Rubén Torres. Y creo que este es un aporte importante para que la sociedad comprenda tanto el diagnóstico como las posibles soluciones que podemos ir dando. Muchísimas gracias. Saludos a ustedes y familias. Gracias por la Gracias. invitación. Muchas gracias, Gracias Daniel. por la Gracias. invitación. Un Gracias, abrazo Rubén. a todos. Gracias, Rubén. Buen fin de Gracias. semana. Buen fin de semana. Chao, Miguel. Desde Buenos Chao. Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.